Explosión en una mina de carbón en Irán. La agencia de prensa oficial Irna informó el domingo que más de medio centenar de personas murieron y una veintena resultaron heridas en el siniestro, causado por una fuga de gas metano. La televisión estatal difundió imágenes de ambulancias y helicópteros transportando a los heridos a hospitales de la zona. La medialuna roja iraní indicó que se estaban realizando operaciones de búsqueda y salvamento para socorrer a los últimos trabajadores atrapados, que según Irna se encuentran a unos 250 metros de profundidad. El fiscal local explicó que estas operaciones son complicadas por la acumulación de gas en la mina. Irna indicó que la mina de Tabas cubre un área de más de 30.000 kilómetros cuadrados y contiene enormes reservas de carbón de coque y carbón técnico. اعلام سه روز عزای عمومی در استان خراسان